Monsieur Germain, el platero. Gracias a Dios. Llevo meses encerrado. Por favor, sácame de aquí. Primero debes hablarme de esto. No hay tiempo. Te contaré todo cuando estemos lejos. Pero marchémonos. Antes de que vuelvan. Bien, vamos. ¡No! Vigilan la entrada principal. Habrá que bajar y cruzar. Entonces sígueme y no hagas ruido. Sígueme. Uy. Espera. ¡Vamos! Por supuesto. Un momento. ¡Vamos! Sí, claro. Espera. Fíjate bien en los tejados. A menudo apostan guardias en ellos. ¿Es que eres un prisionero tan importante? ¡Espera un momento! ¡Ahí estás! ¡Traidor! ¡Hijo de puta! ¡Te piso los talones! ¡Entrate! ¿Eh? ¡Dios! ¡Sal de ahí, cerdo asesino! ¡Hijo de perra! ¿Dónde estás? Ugh!
¡Sal de ahí, cerdo asesino! ¡Maldita sea! No es buena señal. ¡Ayuda! ¡Rápido! ¡Germain! ¡Cambio de planes! ¡Atrapadlo! ¡Atrapad a ese perro! No es necesario hacer una idiotez. Deja marchar al platero. ¡Atrás! Dios mío. ¿Qué he hecho? Solo lo que debías. Vamos, hay que irse. Sí, por supuesto. Bienvenido, cher client. Gracias, amigo. Hoy me has hecho un gran favor. Quizá puedas devolvérmelo más tarde. Sí, por supuesto. Yo fabriqué el primero hace unos años. Un contrato privado para un hombre llamado Lafrenier. Parecía un encargo inusual. Confieso que me pudo la curiosidad. Hace poco empecé a investigar la historia de Lafrenier y lo que pude descubrir, no lo creerías. Es un templario. ¿Es lo que descubriste? Sí. Creo que sí. No sabía cómo tomármelo. De todas formas, fui descuidado. Y Lafrenier se enteró de mis planes. Me tiene bajo arresto domiciliario. Hago lo que manda. Armas, sobre todo. ¿Cómo lo encuentro? Bueno, Lafrenier es un hombre difícil de rastrear. Hace poco oí que mencionaba algo de proteger los envíos en la Alloble. No sé qué quería decir, pero sonaba mal. ¿Puedo preguntar por qué te interesa tanto? Mató a alguien muy querido para mí. Quiero saber por qué. Ya veo. Cuentas con mi apoyo. Vendrán a buscarte otra vez. Deberías irte. Sí, creo que lo haré.